Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de sólidos 2, el tema 2, tópicos especiales sobre flexión. El tema 2 es una continuación de flexión que vimos en el curso de sólidos 1. Aquí hay, ¿cómo se puede decir? Conceptos teóricos que se vio en mecánica 1 y se vio en mecánica del sólido 1, que aquí se necesitan que ustedes, manejen, ¿verdad? Entonces, los temitas que no vimos en sólidos 1 los terminamos de ver aquí. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver rápidamente las propiedades geométricas del área. Esto es como un repaso, como les digo, de mecánica 1 y sólidos 1. Vamos a ver flexión plana, que eso es sólidos 1, contra flexión asimétrica. O en otros libros también lo ven como flexión desviada. Vamos a determinar los esfuerzos máximos y el eje neutro en flexión asimétrica, ¿verdad? Y flujo de cortante en secciones de pared de largo. Yo creo que esto no lo vamos a ver, pero ahí vamos. Okay. Qué raro, no salen unos dibujos. Ahí está. Perdón. Ok, un repaso rápidamente de las propiedades de las secciones transversales de una viga. Y este ejercicio lo pueden hacer si ustedes tienen a mano una regla plástica, una regla de metal. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos dos vigas o dos secciones transversales diferentes, ¿verdad? Las dimensiones son diferentes, pero las áreas son iguales. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el primer elemento que tenemos a la izquierda es uno de 6 por 4. Y el de la derecha es de 3 por 8. Vamos a ver cómo las propiedades geométricas que nos interesan a nosotros cambian, ¿verdad? Principalmente por la altura. Aquí lo que vamos a determinar nosotros es la altura. ¿Okay? Entonces, entre mayor sea la altura de un elemento, ¿verdad? Ese elemento va a ser más rígido. ¿Qué significa? Que nos ayuda a que él aguante, ¿verdad? O soporte más esfuerzo. ¿Okay? Entonces, este primer elemento que tenemos acá, este vamos a poner aquí, bueno. El elemento 1, bueno, si yo le aplico una carga, digamos una carga P, y al elemento 2 también le aplico la misma carga P, aquí estamos viendo una vista frontal, ¿verdad? Vamos a suponer que esa carga P está en el centro de la viga. Okay. Recuerden que esa carga va a producir una flexión. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, digamos que yo tengo la viga. Ok, aquí tengo una vista longitudinal. Ok, entonces la suposición es que tengo una viga, dos perfiles, la misma carga y está aplicada en el centro. Ok, nosotros aquí generamos una flexión. Esa flexión va a provocar que una parte de la viga esté en compresión y otra parte de la viga esté en tensión. Eso lo vimos en sólidos 1. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que el esfuerzo máximo es igual al momento flector por C. ¿Se acuerdan que era C? ¿Se acuerdan que era C? Importantísimo. Como la distancia, desde el eje neutro hasta el punto de aplicación o de extremo. Bueno, el punto de aplicación, más o menos. Correcto. Entonces, digamos que por aquí tenemos el centroide. Voy a poner otro color. A ver si amarillo se ve mejor. Sí. Aquí tengo el centroide, ¿verdad?
Y este C okay, aquí tengo el centroide, igual del otro lado, ¿verdad? Aquí tengo el centroide. Este C es la altura máxima que hay del centroide a la superficie, arriba o abajo. Bueno, en este caso estamos hablando de una sección transversal simétrica, ¿verdad? Entonces, C puede ser positivo o negativo por la simetría, ¿verdad? Acuerden que este C no necesariamente es simétrico, pero en este caso sí. Entonces decimos que el momento máximo es igual al momento flector por C entre I. Y aquí es donde vamos a jugar con esto lo vimos en sólidos 1. C entre I. Ok, C va a ser una constante, ¿verdad? Y es el momento de inercia de la sección transversal, va a ser otra constante. No me va a variar a lo largo de la viga. El momento sí puede variar. Entonces nosotros definimos el módulo de sección S. ¿Se acuerdan? El módulo de sección S es I entre C. Nosotros lo que vamos a determinar es el módulo de sección. Entre mayor sea el módulo de sección, menor el esfuerzo axial. ¿Qué significa eso? Véanlo aquí. Yo tengo el momento flector. Tengo S. ¿Qué pasa? S está aquí en el denominador. ¿Qué pasa si el valor S incrementa? ¿Qué pasa con el esfuerzo? Digamos que el momento flector es constante, pero si el S aumenta, ¿qué pasa con el esfuerzo? Disminuye. Correcto. ¿Qué significa eso? Por ahí escuché una vocecita muy quedita. ¿Qué significa que el esfuerzo está disminuyendo aquí? Son inversamente proporcionales, profe. No necesariamente, pero implica algo que tiene que ver con el esfuerzo o, digamos, con la capacidad de soportar ese esfuerzo. Vean, vamos a ver, ustedes tienen una reglita a mano ahí, una regla plástica o de metal, delgadita. Es que yo no tengo una aquí, qué barbaridad. Un segundito, vamos a ver. Ok, vamos a detener la presentación acá. Ok, vamos a ver. No tenía una regla, pero me encontré estas paletitas de lado. Pero es lo mismo. Digamos que ustedes tienen una regla. Puede ser de metal, plástica, ¿verdad? Tiene un ancho, ¿verdad? Y tiene un espesor. ¿Lo ven? Si ustedes tienen la reglita ahí, lo pueden hacer. Tengo la misma sección transversal. Entonces, si yo tengo una viga y la pongo en esta posición, cojan ustedes la reglita así y la ponen en esta posición. Y le aplican una carga en el centro. ¿Ok? Midan ustedes la resistencia de la viga en esta posición. ¿Ok? Le van a dar vuelta y la ponen de canto. Y le van a aplicar una fuerza. De canto, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó, chicos? Al ponerla de costado, se requiere una mayor fuerza para doblar. Bien, excelente. Uh-huh. En otras palabras, ¿alguien me lo puede decir? ¿Lo mismo que hizo el compañero en otras palabras? ¿Requiere más fuerza para deformarlo? En otras palabras, lo que hizo el compañero está muy bien. En otras palabras. Cuesta más flexionarlo. Ajá, muy bien. En otras palabras, otras más ahí que me ayuden. ¿Lo sintieron más suave, más duro? ¿Cómo lo sintieron? Tiene más resistencia. Ajá, muy bien, ok. Todo eso que me acaban de decir ustedes significa que el elemento es más rígido. Ok, entonces, al aumentar el módulo de sección, muy bien, el elemento es más rígido. Más rígido. Ok, esa es la idea. Esa es la idea que nosotros vamos a ver. Entonces, para una sección rectangular o cuadrada, ¿verdad? Rectangular o cuadrada. El módulo de sección es directamente proporcional al área y a la altura. A un sexto del área y la altura. Entonces, si yo tengo una sección transversal de la misma área, yo buscaría tener un módulo de sección más alto. Eso me garantiza que vaya a soportar más fuerza. Eso me garantiza que ese elemento va a ser más rígido. ¿Ok? Esa es la idea que yo quiero que ustedes se lleven. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo calcular el momento de inercia. Que yo tengo una sección rectangular de base B de altura H. Okay, tengo los ejes X y Y. Bueno, voy a volver a hacer el dibujito este chiquitito de la viga. Porque a mí, antes de avanzar con la teoría, me interesa que ustedes dominen o entiendan. No es necesario hacer ningún cálculo. La verdad es que no hace falta hacer ningún cálculo. Ok. El momento flector va a depender de la dirección. Perdón, el momento de inercia va a depender de la dirección del momento flector. Ok. Entonces, aquí estamos viendo la sección transversal. ¿Todos de acuerdo? Y aquí estamos viendo una vista lateral. Si me escuchan bien, perfecto. Si no, me dicen, ¿verdad? Ok. Vamos a poner aquí A, B, C. Ok. Indistintamente, donde yo determine el momento flector en A o B, que me produce P, P va a producir un momento flector en toda la viga, ¿verdad? No va a ser constante, va a ir variando. Pero, ¿en qué dirección? Ah, bueno, pongamos otra cosa aquí también. Pongamos en este, también el eje de referencias. Esto va a ser Y. Y, X, y saliendo, ¿verdad? Saliendo del plano es Z. Así yo aquí veo, ¿verdad? Bueno, saliendo o entrando al plano. Ok, saliendo o entrando al plano tengo Z. Ok, vamos a ver. ¿En qué dirección va el momento flector? El momento flector producido por P, ¿en qué dirección va?
Z negativo. Correcto. Ok, iría en Z. Bueno, está bien. Puede ir en Z positivo o en Z negativo, no importa, ¿verdad? Lo importante es que va en Z. Ok. Este es esto. Vamos a ponerlo aquí en color. Esto que hicimos aquí, nosotros tenemos que trasladarlo acá. Lo que pasa es que normalmente siempre nosotros ponemos los ejes de referencia X y Y. En la vista frontal, en realidad, nosotros lo que estaríamos viendo es el eje Z aquí, ¿no? Esto no lo estaríamos viendo. Y más bien el eje Z, perdón, y el eje X sale o entra, ¿verdad? Es que yo iba a decir pizarra. Bueno, sí, de la pizarra. ¿Ok? Esto es lo que nosotros realmente estaríamos viendo, los ejes de referencia en la sección transversal de una viga. O sea, Y, Z y X. Pero normalmente siempre lo trabajamos así. ¿Ok? Entonces vean lo que sucede. Por eso es que normal, esto siempre causa un poquillo de enredo. Ok, entonces, considerando que el momento flector aquí va en Z, ahora, en la vista frontal, ¿a dónde va el momento flector? ¿Me entienden? ¿En qué dirección va el momento flector aquí? De aquí, de lo que yo obtuve aquí, tengo que trasladarlo acá. Entonces, este momento flector aquí va en Z, ¿cierto? Ahora, trasládelo para acá. ¿Y para dónde va ahora? Igual, para Z, ¿no? Bueno, con respecto a estos X, a estos ejes, ya le soplé. Y respecto a estos ejes. No, no lo ven. Muy complicado. X. Exactamente. Muy bien. Entonces, el momento flector va, bueno, puede ser en X positivo o en X negativo, ¿verdad? La idea es que va en X. Ok, entonces, aquí va el momento flector. Esta es la dirección que yo necesito determinar. ¿Okay? Esta es la dirección que necesito determinar. Como les digo, puede ir en X negativo. El momento puede ir en X negativo, ¿verdad? O puede ir en X positivo, no importa. ¿Por qué les digo esto? Porque el momento de inercia para una sección rectangular es esto: un doceavo de la base por la altura a la 3. Pero aquí es donde yo siempre agrego, por lo menos los que han sido alumnos míos en sólidos 1 y en mecánica 1. Yo siempre les digo esto. Apliquen esta regla. El momento de inercia es igual a un doceavo de la base por altura a la 3. ¿Pero qué es base y qué es altura? Bueno, la base y la altura van a depender de la dirección del momento flector. Entonces, la base es la medida o la dimensión que iría paralelo a la dirección del momento flector. Entonces, si el momento flector va en X o en menos X, ¿ok? La base sería esta. ¿Ven? Que va paralela. Si el momento flector va en esta dirección, ¿verdad? Positivo o negativo, B es la medida que es paralela. La altura. La altura es la que es perpendicular a la dirección del momento flector. ¿Ok? ¿Me están entendiendo esta parte? ¿Y por qué les digo esto? Porque en los casos que nosotros vamos a hacer ahora, voy a poner otro color por aquí. Ok. En estos casos, en estos problemas, yo voy a tener o voy a calcular. Pongamos aquí un momento en Y, positivo o negativo, ¿verdad? O un momento en X,
O sea, voy a tener dos momentos, un momento en Y y un momento en X. Entonces hay que tener cuidado a la hora de determinar y calcular el momento de inercia. Preguntas, porque esta parte es clave para resolver bien los problemas. Y vean que estos problemas no son nada difíciles. Lo que hay que, digamos, entender muy bien es esto. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Okay. Muy bien, entonces, en una sección transversal con la misma área, a mí me conviene seleccionar aquellas vigas que tengan el módulo de sección más alto. Okay. El que tenga módulo de sección más alto hace que esa viga sea más resistente, o sea, puedo soportar más carga, la hace más rígida. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver flexión simétrica versus flexión asimétrica. En sólidos 1 habíamos visto lo que es la flexión simétrica. ¿Por qué? Muy sencillo. El momento flector actuaba en un plano de simetría. ¿Qué significa eso? Que generaba momentos y esfuerzos en la misma magnitud. O sea, véalo aquí. El momento aquí está en, bueno, aquí sí pusieron Z. El momento flector está en Z. Ok, entonces toda esta parte de aquí arriba está en compresión. Entonces desde este punto, aquí póngame mucho cuidado porque esto es clave. En este punto y en este punto tengo el mismo valor del esfuerzo axial. ¿Por qué? Porque el C es igual, no importa cómo mida, del eje neutro para arriba. ¿Verdad? No importa dónde esté midiendo, esa altura va a ser igual, va a ser constante. Igual si mido hacia abajo. Entonces, el esfuerzo, si lo mido abajo en este punto o en este punto, el esfuerzo tiene el mismo valor. ¿Ok? No varía. ¿Ve? Entonces, ahí estamos hablando de flexión simétrica. En este otro, también. ¿Qué pasa? Bueno, yo estoy midiendo del eje neutro para arriba. Ok, tengo el mismo valor. Entonces, desde este punto hasta este punto, en toda esta superficie, el esfuerzo tiene el mismo valor. Igual que aquí, ¿verdad? Igual que aquí, ¿verdad? Tengo la misma altura. Esto que tengo acá es un caso de flexión simétrica. Ok, ¿por qué? Porque el momento está actuando al menos en un plano de simetría. Pero no necesariamente siempre las vigas van a estar puestas así. No necesariamente, ¿verdad? Sería lo ideal, pero no necesariamente. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una viga? Por ejemplo, una viga que esté inclinada, que esté apoyada sobre un plano, no sé qué, una cuestión, y esté soportando un momento flector. ¿Ok? Vean cómo la cosa aquí cambia. Aquí cambia enormemente. ¿Por qué? Porque vean que desde este punto en la esquina hasta este otro punto en la esquina, ¿qué pasa ahí con C? A ver, chicos. Ahora sí cambió, bro. Exactamente, ahora sí cambió. ¿Ve? No es como aquí arriba, que desde este puntito, ¿verdad? Hasta este, vea que estoy arriba, en este perfil. Arriba a la izquierda, en toda esa superficie, C se mantiene constante. Aquí cambia. Entonces, ¿qué sucede? El esfuerzo cambia, ¿verdad? En este punto y en este otro punto.
O sea, hay un cambio. Si lo vemos para arriba, si lo vemos para abajo, ¿qué sucede? Y sucede exactamente lo mismo. Aquí tengo una altura para C, ¿no? Y aquí tengo otra altura para C. ¿Lo ven? Entonces ahí cambia, el asunto ahí cambia. ¿Por qué cambia? Porque aquí notamos que el momento flector ya no está actuando sobre un plano de simetría, ¿no? Entonces, los esfuerzos van a cambiar. Y aquí otra cosa interesante. Cuando el momento flector actúa sobre un plano de simetría, el eje neutro pasa por el centroide, ¿verdad? En la dirección del momento flector. ¿Lo ven? Entonces era muy sencillo decir que el eje neutro estaba en el centro. Aquí ya la cosa me cambia. El momento flector está aplicado sobre, igual, puede ser sobre uno de los ejes, de los, puede ser X o Y, ¿verdad? O Z y Y. ¿Ok? Pero eso entonces me indica, como ya el esfuerzo es, la flexión es asimétrica, o sea, no tiene un eje de simetría. Entonces, el eje neutro no coincide con ninguno de los ejes coordenados, ni con Z ni con Y. ¿Ok? Entonces yo puedo tener una viga que está inclinada, ¿verdad? Con un momento que está actuando en uno de los ejes coordenados y tengo esfuerzos diferentes. Pero también puedo tener una viga que coinciden con los ejes coordenados, pero no tiene simetría. O sea, vea qué interesante. Si mido del centro para arriba, me dan unas distancias y del centro para abajo me dan otras distancias. Entonces, igual, aquí tengo un caso donde podría tener una viga para un perfil L, pero con patitas diferentes. Vea que esta altura, la altura de la patita del angular, es diferente a la patita, ¿verdad?, de la base. Ok, en estos casos estamos hablando de flexión asimétrica. Ok. Vamos a ver el análisis general de flexión asimétrica. Vamos a considerar un perfil, digamos, un perfil ahí de una forma aleatoria, ¿okay? Donde tenemos un momento flector aplicado. Recuerden que, bueno, aquí estoy asumiendo que el momento flector, bueno, va en Z, pero puede ser Z positivo o Z negativo, no importa. Aquí vamos a suponer que el momento flector va en Z positivo. Entonces, de este eje para arriba, todo está en compresión. Ok, entonces yo podría sustituir toda la sección de arriba por una fuerza que me está comprimiendo la parte superior. La parte de abajo, okay, el momento flector me lo está, digamos, tensando. Entonces yo podría sustituir todas las fuerzas de la parte de abajo inferior, ¿verdad?, por fuerzas de tensión. Entonces yo puedo sacar, digamos, como fuerzas resultantes, por decirlo así. Puedo sacar una fuerza resultante sobre las diferentes áreas de la sección de la viga. Okay. Cuando tengo esa condición y me doy cuenta que el eje neutro pasa por el centroide, ¿okay?, yo puedo sustituir, ¿verdad?, por, vamos a ver, puedo sustituir por fuerzas, ¿verdad?, puedo sustituir por fuerzas y hacer una serie de integrales. A mí ahorita no me interesa realmente la parte de hacer todas las integrales, porque lo vamos a simplificar de una manera bastante sencilla. ¿Okay? Nada más vamos a retomar el hecho de que yo puedo calcular el momento flector, ¿verdad? Recuerden que el momento flector, bueno, son los, no va a ser constante en toda la viga, pero el momento flector es el, digamos, el fenómeno como de hacer girar, ¿verdad?
un elemento. Entonces, yo puedo sustituir ese momento flector, ¿verdad? Y lo sustituyo, hago un despeje. El momento flector es igual al esfuerzo máximo por I entre C. Pero aquí vamos a tener un poquito de cuidado con ese momento de inercia. Porque el momento de inercia puede ser un momento de inercia en Y o un momento de inercia en Z. ¿Ok? Bueno, esto vamos a dejarlo porque en realidad no es lo que me interesa, sino esta parte aquí. Ok. Muy bien. Entonces vean lo que vamos a hacer. Pongan cuidado porque la sustitución ahora va a ser bastante sencilla. Es bastante sencilla. Digamos, la teoría la vamos a resumir de una manera bastante interesante. Okay. Vamos a suponer que tenemos no el perfil inclinado, porque puede ser que el perfil esté inclinado, pero en este caso lo vamos a suponer así. Vamos a suponer que el momento flector actúa sobre un plano que no pasa por ninguno de los ejes, o sea, no hay simetría. Entonces vean, este momento flector que está acá, okay, vamos a ponerlo aquí por acá, en rojo. Ok, sería algo así. Este momento flector, ok, bueno, y esta línea de acción es perpendicular al plano. Igual acá tengo el momento flector, entra por acá. No sé si me están entendiendo. Ok, y esto es perpendicular. Ok, entonces, el momento flector está actuando sobre un plano que no pasa por ninguno de los ejes, ni por, bueno, en este caso sería Z ni Y. Entonces está actuando sobre un plano que no es simétrico. ¿Ok? Si yo veo esto, voy a ponerlo de una manera un poquito más sencilla. Esto es Y. Esto es Z. Y dice que este es el plano por el cual está actuando. Este es el plano, digamos, este es el plano donde actúa el momento flector, ¿ok? Entonces, el momento flector tiene esta dirección. Okay. Y sobre el plano, ¿verdad? Vendría la curvita esta. Bueno, sobre el plano vendría la curvita esta. O sea, esta curvita está, digamos, sobre el plano. Y esto es perpendicular. Entonces, vean. Conociendo cualquiera de los ángulos. Aquí me dicen que es este ángulo. Este ángulo cita. Pero entonces vean que yo puedo sustituir este momento flector. Yo lo puedo sustituir por un momento en Z. Y por un momento en Y. ¿Ok? Yo lo sustituyo. Entonces, ¿qué digo? El momento en Z. El momento en Z es el coseno de cita, porque yo he traslado ese coseno aquí. Bueno, aquí tengo cita. Entonces digo que el momento en Z es igual al momento por el coseno de cita. Perdón, ¿alguien me decía algo? Ok, y el momento Y, ¿verdad? Sería el momento por el sen de cita. Entonces, aquí es donde les digo, vamos a tener muchísimo cuidado, no tanto en determinar y calcular las componentes de MY y MZ, no, sino el cuidado que hay que tener para calcular IZ, ¿verdad? Y Y. Aquí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero entonces, si yo tengo un momento flector asimétrico, lo voy a simplificar, lo voy a trabajar de una manera un poquito más sencilla.
descomponiendo ese momentum en una componente en Z y una componente en Y. Ahí está el truco. Prácticamente ahí estaría el truco de todo este tema. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos descompuesto, por decirlo así, el momento en Y y el momento en Z, vamos a hacer una sumatoria de los efectos que me produce cada uno de esos momentos en un punto determinado. Y aquí yo quiero que ustedes me pongan mucho cuidado, porque esta parte también es importante. Ok, entonces vean. Ya descompuse este momento asimétrico, lo descompuse en un momento en Z. Este momento en Z, a mí me gusta dibujarlo así, para que ustedes lo vean. Este momento sería así. Esta rayita sería perpendicular al plano, ¿verdad? Y tengo el momento en Y. Este momento en Y. Es como cuando uno hace un momento así, ¿verdad? Uno pone un momento. O sea, lo que estoy haciendo es dibujando esto. Este momento lo estoy dibujando en un plano en Y y un plano en Z. ¿Ok? Esto que estoy haciendo acá, lo estoy dibujando acá, ¿verdad? Y aquí. ¿Me entienden? Sí. Muy bien, entonces, vamos a ver. Ahí ocupo que ustedes me ayuden. Vamos a considerar este puntito aquí de la viga. Este puntito ahí de la viga, vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo el punto A, por ejemplo. Okay, vamos a llamarlo el punto A. Ya es, descomponemos el momento asimétrico en un momento en Z, ¿verdad? Y un momento en Y. Esta flecha iba para arriba, para afuera más bien. Ok. Entonces componemos en un momento en Z, ¿verdad? Y un momento en Y. Entonces, vamos a hacerlo por partes, para que ustedes me entiendan. Este momento en Z, ¿qué está generando en el punto A? ¿Está generando tensión o está generando compresión? Suponiendo un punto A que... ¿Perdón? Compresión. Correcto. Muy bien. Esto genera compresión. Muy bien. En el punto A. Ahora, eso es por MZ. Muy bien. Ahora, en ese mismo punto A, ahora MY, ¿qué está generando MY? En ese mismo punto A, ¿qué está generando? Tensión. Correcto. Eso está generando tensión. Entonces, aquí ocurre una combinación de esfuerzos. ¿Okay? Estamos generando una combinación de esfuerzos. Entonces, ojo, a mí me gusta trabajarlo un poquito así, ¿verdad? Yo digo, el esfuerzo en A es igual. El esfuerzo en A me lo está generando ¿quién? MZ. ¿Okay? Entonces, MZ. Por, y aquí lo que estoy determinando es una altura. ¿Verdad? Es una altura. Entonces, por la altura YA. ¿Ok? Dividido. Ahora, vean qué interesante. Recuerden que el momento de inercia tiene que ir en la dirección del momento flector. Si aquí estoy trabajando con MZ, MZ va en esta dirección, ¿cuál es el momento de inercia que tengo que utilizar? YZ. Ok, ¿de acuerdo? ¿Qué habíamos dicho que este momento flector generaba en el punto A? ¿Qué habíamos dicho? MZ. Compresión. Ajá, MZ está, exactamente. MZ aquí está positivo, ¿cierto? ¿Ah? MZ aquí está positivo. El YA, lo estoy calculando hacia arriba, está positivo. El IZ, recuerda que los momentos de inercia, ¿verdad? No tienen signo, todos son positivos. Entonces, el MZ está generando compresión, pero este valor es positivo, este valor es positivo y este otro valor es positivo. Entonces, por eso agregamos el signo menos. Entonces, menos MZ por YA entre IZ. Ok, más ahora este otro efecto. Yo aquí supuse, bueno, el libro está suponiendo que este momento es positivo. Okay. Este momento es positivo
¿De acuerdo? Más. MZ. Ok. No, perdón. MY. MY. Ok. Valor positivo. Aquí estaríamos midiendo una Z. Vea que aquí lo que estamos midiendo es Z para acá. Entonces, el Z en esta dirección, ¿cómo sería? ¿Qué valor tendría? Está saliendo como en la pizarra. Positivo, profe. Correcto. Aquí el Z es positivo. Ok, entonces, a mí me gusta ponerlo así, por un Z. Si estamos calculando el esfuerzo en A, a mí me gusta ponerlo así. Es la altura YA y la distancia ZA. Muy bien, positivo. Entre. Ok, y vean que el momento flector acá, ¿en qué dirección va? Vean la dirección. Aquí la estoy remarcando. Apliquen la regla a la mano derecha. Esta curva la formo con los cuatro dedos. Y la dirección me la da el dedo gordo. Entonces, ¿en qué dirección va el momento este, MY? ¿Verdad? Va en Y. Entonces, lo que me interesa es el Y. Entonces, puedo, como les digo, vean que aquí el juego es muy, muy sencillo. Es coger el momento flector asimétrico, ¿verdad? Descomponerlo en un momento en Z, en un momento en Y, y calcular los esfuerzos, ¿verdad? La combinación de esfuerzos de esos dos puntos. ¿De acuerdo? Eso es lo que, digamos, en resumen, es lo que yo estaría haciendo. Entonces, esta formulita que está en el libro es exactamente lo mismo que yo les he explicado. Solo que yo les pongo ahí, ¿verdad? Esfuerzo en A. Porque podría ser que por aquí haya un puntito en esta esquina, ¿verdad? En esta esquina aquí, haya un puntito, vamos a llamar B. Entonces ya el asunto cambia. Entonces yo calcularía el esfuerzo en B. ¿El esfuerzo en B qué sería? Bueno, muy sencillo. Menos MZ por YQ. Por YB. Entre IZ. Más MY por ZB. Entre I y Y. Ve, entonces yo defino el punto de interés, lo quiero en A, lo quiero en B, lo quiero en C, lo quiero en D, en E, ¿verdad? Donde sea. Y defino la altura y esta distancia, la altura Y y esta distancia en Z. ¿Me entienden? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Ese menos es de por ser compresión, ¿verdad? No es nada, o sea, el signo del momento, de la Y, y bueno, la inercia siempre es positiva, eso no importa, es solo por ser compresión. Sí, es que este signito que le puse ahí en el círculo, este. Ok. Es que este signo es para compensar realmente el efecto que produce MZ, ¿verdad? En un punto, ¿verdad? Cualquiera. Yo trato de explicarlo así. Si nosotros vemos el efecto de MZ en el punto A, realmente lo que estamos generando, ¿verdad? Es compresión. O sea, coja, ¿ustedes se acuerdan de la regla de la mano derecha? Sí, ¿verdad? Para calcular la dirección del momento flector. ¿Se acuerdan? Como fuerza, por distancia. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, si yo quiero calcular la dirección del momento flector, aplico la regla de la mano derecha. Esta curvita son los cuatro dedos. Y esta flecha es la dirección. ¿Verdad? Eso es el dedo gordo. Ok, entonces el dedo gordo aquí. Si ustedes cogen la regla de la mano derecha, hacen este movimiento, ¿verdad? Como tratando de envolver un lápiz, por decirlo así, en la dirección, ¿verdad? Las uñas
las uñas, digamos, no sé si me va a quedar muy bien el, digamos, yo tengo aquí los cuatro dedos, entonces yo aquí tengo las uñas, ¿verdad? El dedo aquí, el dedo chiquitillo aquí, ¿verdad? Entonces por aquí estaría el lápiz, ¿verdad? Trato de envolver el lápiz, ok, por aquí tengo la mano, y el dedo gordo, ¿verdad? El dedo gordo, la uña me apuntaría para allá, ok, entonces vean que la dirección del momento flector siempre me lo define, bueno, esta mano me quedó feísima, pero, ok, entonces este es el dedo gordo, ¿verdad? Y aquí tengo la mano, entonces trato de envolver los dedos sobre el plano, ok, y la dirección me la va a dar el dedo gordo, entonces vean que este momento MZ es positivo, ok, entonces es positivo, el Y es positivo y el IZ es positivo, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero MZ me está comprimiendo A, entonces por ese efecto es que se le agrega el signo menos acá, para compensar realmente el efecto. ¿Le quedó claro? Sí, profe, entonces el signo de los momentos y todo eso no se toma en cuenta, sino solo el tipo de esfuerzo que está sintiendo el punto, digamos. No, también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque si este momento me cambia de dirección, si este momento me cambia, o sea, para volar acá. Digamos que este momento ya no es positivo. Vamos a decir que este momento es así. ¿Ok? Vamos a suponer lo que es así. Entonces, ¿en qué dirección iría ese momento? Aplicamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Y este momento iría negativo. Entonces, el MZ sería negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿qué efecto tiene este MZ en A? De tensión. Exactamente. Entonces, vea. El MZ es negativo. ¿El Y cómo sería? Positivo. Positivo. El momento de inercia siempre es positivo. ¿Qué me da esto? Negativo por positivo. Negativo, pero se cancela con el de la fórmula. Exactamente. Entonces le agrego el signo de fórmula. Entonces ya con el signo de fórmula, cancelo este signo y me da positivo, que es realmente el efecto que está produciendo MZ en el punto A. La dirección del momento flector también es importante, ¿verdad? Si es negativo o es positivo, eso sí es importante, ¿verdad? Puede ser que sea negativo, puede ser que sea positivo, pero sí hay que tomarlo en cuenta también. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, sí, ¿no? Profesor. Ok, perfecto. Si no le quedó claro, tranquilidad, ¿verdad? No se preocupe. Ahí lo volvemos a explicar de alguna otra manera. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna duda? ¿Algún otro? Ok. Bueno, es que yo me voy adelantando aquí mucho. Ok. Muy bien, entonces vemos que el momento flector asimétrico lo descomponemos, ¿verdad? En un MZ, en un MY, hay que tomar en cuenta los signos. Ok, ahora el asunto está con el eje neutro. Resulta que como el momento flector es asimétrico, el eje neutro no va a pasar o no va a tener la dirección de ninguno de los ejes coordenados. O sea, no va a pasar ni por Z ni va a pasar por Y. Va a pasar por un ángulo ahí, ¿verdad? Recuerden que el eje neutro, en el eje neutro, el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo es cero. Entonces, lo que hacemos es una cuestión muy, muy interesante. Vamos a agarrar todos estos valores, ¿verdad? Vea que el esfuerzo en X es exactamente la misma fórmula, pero al final lo igualamos a cero. Igualamos a cero, ¿verdad? Las M se me cancelan, la M se me cancela, ¿verdad? Y puedo calcular un ángulo. Ok. Aquí yo ocupo que tengan este cuidado. El ángulo
Bueno, esta formulita es simplemente de aprender, o sea, no tiene nada así como del otro, no tiene nada complicado, pero el ángulo, ¿cómo se llama este cita, verdad? Este signo, ¿cómo se llama? ¿Cómo así? No sé si es así. Bueno, yo, este es cita, ¿verdad? No sé si este es fi. A ver, ¿alguno que me ayude por ahí? No, sí, ese es fi. Fi. Ok, bueno, entonces, tangente de fi. Es igual. Y aquí vea que la relación es muy sencilla, porque nosotros podemos calcular IZ, podemos calcular IY y podemos, bueno, y el ángulo tal vez me lo dan. Entonces vea que el ángulo del eje neutro se calcula a partir de la horizontal. ¿Ok? A partir de la horizontal. Probablemente en el ejercicio se le pregunte eso, ¿verdad? Calcule el esfuerzo, no sé, en tal punto o en este otro, por aquí, por allá, ¿verdad? Y determine la ubicación del eje neutro. La ubicación en el eje neutro, en flexión asimétrica, se determina a partir del ángulo phi. Entonces, el eje neutro se ubica a, no sé, 30 grados, 25 grados, lo que vaya a dar, ¿verdad? Pero sobre la horizontal, sobre la horizontal. Entonces es nada más de aplicar la formulita ahí. Es bastante sencillo. Ok, vamos a hacer uno así, bastante rápido, bastante sencillo. Y después hacemos un ejercicio de examen viejo. Igual ocupo ahí que estén con calculadora. ¿Verdad? Si tienen la calculadora ahí a mano, perfecto. Entonces vamos a ir haciendo los cálculos. Entre todos los vamos a ir haciendo. Vamos a ir comprobando. Tal vez alguno me dice, profe, a mí me dio 5. Y otro, profe, no, a mí me dio 6. Entonces revisamos. Si a uno le dio 5, esperamos la confirmación de otro compañero. Sí, profe, a mí también me dio 5. Perfecto. Seguimos trabajando, ¿verdad? Y tal vez, no, profe, es que a mí me está dando diferente lo de los compañeros. Entonces, revisamos a ver qué es. Entonces, yo ocupo aquí la participación de ustedes. El ejemplo es muy sencillito. El ejemplo es muy sencillo. Antes de hacer uno de examen viejo. Entonces, tenemos una viga rectangular. ¿Ok? Vean aquí, esta línea roja, ¿qué es? A ver. De todo lo que yo acabo de explicar, ¿qué representa esta línea roja? ¿Es el eje neutro, profe? No, todavía no. Recuerde que es el plano donde actúa el momento flector. Solo que aquí no lo estoy viendo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a tratar de dibujar un planito por aquí. A ver, un planito por acá. Okay. Aquí vamos, no voy a volver a dibujar la mano porque me queda muy fea, pero aquí dibujo la mano. Entonces, esta curvita que está acá, ¿verdad? Es el plano. Entonces, aquí yo tengo el plano. Este plano es este. Y vamos a poner aquí. Aquí me da el dedo gordo. Aquí ya pasa por detrás del plano. Digamos por aquí. Pasa por detrás del plano. Y aquí es un ángulo recto. Entonces, en realidad esta línea roja que yo tengo acá sería como el, ¿cómo se puede decir? Como el contorno, el filo del plano. Entonces, si yo estoy viendo solo el filo, entonces veo el plano y veo la dirección del momento flector. ¿Lo ven? Emma, ve aquí donde está la flechita, aquí, curva. ¿Lo ven? Esta flechita curva, ¿verdad? Es esta flechita curva. Y esto es el plano. El eje neutro todavía no lo hemos determinado, ¿verdad? Pero ese es el plano. Muy bien, vamos a borrar acá.
Entonces, ¿qué tenemos? Dice un momento flector, ¿verdad? O un par de 1600 libras por pulgada se aplica a una viga rectangular de madera en un plano que forma un ángulo de 30. Con respecto a la vertical, entonces vea que me están dando este ángulo, ¿no? Determine el esfuerzo máximo en la viga, el ángulo que forma el eje neutro con el plano horizontal. Okay. Entonces me piden el esfuerzo máximo en la viga. No sé en qué punto estará. No sé si va a estar aquí, si va a estar aquí, si va a estar acá o va a estar acá. No sé. Podríamos tal vez tratar de ponerle, no sé. Vamos a ver cómo corro esto. Es que yo sé que ustedes no ven la tabla de dibujo, pero tengo la barra de dibujo montado sobre el dibujo, entonces no puedo escribir. Ok, ahora sí. No, es que me lo monto. Ahora sí, aquí. Ahora sí. Entonces, digamos, podemos ponerle a esto, en esta esquinita aquí, ¿verdad? Podemos poner A. Esta otra esquinita vamos a poner B. A, B, C, D. Como para identificar, ¿verdad? Como para tener claro, ¿verdad? Esas dimensiones ahí. Muy bien. Entonces dice, un par, 1600 libras por pulgada, se aplica a una viga rectangular de madera en un plano de 30 grados con la vertical, determina el esfuerzo máximo de la viga y el ángulo que forma el eje neutro con horizontal. Nosotros podríamos calcular el esfuerzo en A, el esfuerzo en B, en D y en E. Podríamos hacerlo. Pero eso es como hacer más trabajo de la cuenta. Se puede hacer, pero yo no lo recomendaría. ¿Cuáles serían los puntos críticos? ¿Cuáles serían los puntos críticos? ¿A dónde tendrían los esfuerzos máximos? ¿Dónde creen ustedes que podría encontrar los esfuerzos máximos? No lo ven. Ok. Yo me ubico de acuerdo al plano. Estos puntos que están, los puntos que están más cercanos al plano, no quiere decir que no tenga esfuerzos, van a tener esfuerzos. Pero obviamente, entre más me aleje al plano, vamos a poner la fórmula general. Para que ustedes vean. Ok. Este C es la altura, ¿verdad? Es la altura Y que yo tengo que determinar. Bueno, puede ser Y o puede ser Z, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Pero es la altura. Entonces, vean, yo aquí estaría determinando, ¿verdad? Una altura por acá. Y estaría determinando otra altura para acá. Viéndolo así como a mozo grosso. Entonces, esto me permite descartar el punto D y el punto B como puntos críticos, porque están muy cerca del plano, ¿verdad? Yo apostaría, por decirlo así, a los puntos más alejados. Apostaría por el punto E y apostaría por el punto A. Ok, eso es lo que haría yo. Pero podemos hacer todo el cálculo, ¿verdad? Podríamos utilizar y hacer todo el cálculo. Ok, muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, primero que todo, podemos calcular los momentos de inercia, no lo hemos hecho. Podemos calcular el IY y el IZ, podríamos calcularlo. El otro es descomponer. Este momento flector lo vamos a descomponer en un momento en Z y un momento en Y.
Y después aplicamos la fórmula, ¿verdad? Vamos a aplicar la fórmula y después para el eje neutro aplicamos esta fórmula. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Si tienen alguna duda, pregunta, ¿verdad? Ahí me van interrumpiendo. Muy bien. Ok, entonces, Marín, devolvámonos porque aquí está resuelto. Ok, ahí. Muy bien, ustedes me ayudan. Vamos a correr esto para arriba. Para abajo. Donde me estorbe menos. Ok, aquí arriba. Muy bien, entonces vean, yo tengo la viga transversal. Ok, este momento o este par lo voy a descomponer en un MZ y un MY. Recuerden que aquí yo tendría esto. La referencia sería Y, ¿verdad? Positivo hacia arriba, Z positivo hacia la izquierda. Si aquí tengo 30 grados, ah bueno, y esto está aquí a 90. Si aquí tengo 30, ¿cuánto hay aquí? Ajá, ¿y aquí? 30. Muy bien. Entonces vamos a calcular, MZ. MZ, entonces, MZ, ¿qué sería? M por el coseno de 30. Entonces aquí vamos a sustituir 1600 libras por pulgada y lo multiplicamos por el coseno de 30 y calculamos MY. Ok, a ver chicos, ¿cuánto les da esto? MZ a mí me da 1385.6. 1385.6. Muy bien, voy a ponerlo por aquí. Y, ah, perdón, esto fue MZ, ¿verdad? Voy a poner aquí MZ. ¿Y el MY? Me da 800, profe. ¿Cerrado? Sí, cerrado. Ok, excelente. Si ahora otro compañero le da diferente, entonces nada más ahí nos dice. Muy bien. Vamos a dejar esos valorcitos por ahí porque más adelante los vamos a ocupar. Y ahorita vamos a calcular IZ y vamos a calcular IY. Recuerden que el IZ y el IY me los define la dirección del momento flector. Entonces, si esto, bueno, empecemos con IZ. Aquí va IZ. Perdón, ahí va IZ. ¿No? Ahí va el momento flector. El momento flector va en Z positivo o en Z negativo, no importa. Pero en este caso va en Z positivo. Vamos a poner la fórmula general. Recuerden que la fórmula general para una viga rectangular. Él automáticamente, cuando hago un trazo muy corto, él me lo cierra. Ahí está. Ok. La fórmula general para una viga rectangular es un doceavo de la base por la altura de la 3. Habíamos dicho que la base es la que es paralela y la altura es la que es perpendicular a la dirección del momento flector. Entonces, si estamos calculando el IZ, sería un doceavo por
Ok, el IZ es este. ¿Cuál es paralela a la dirección del IZ? De MZ, perdón. 1.5. Y la altura, la que sería perpendicular. Entonces, si MZ va en esta dirección, la altura, ¿verdad? Sería 3.5. A la 3. Y, bueno, Y, aquí tengo Y, ¿verdad? Va en esta dirección. Es un doceavo. De la base, ¿verdad? Entonces, la base es la que es paralela. Si entonces estoy aquí en I, en MZ, ¿verdad? La base es 3.5. Y la altura, la que es perpendicular. Ok, ¿cuánto nos da aquí? El IZ. A ver, jóvenes. Profe, a mí el IZ me da 5.36. ¿Por 10 o así? Así. 5.36, bueno, estos son pulgadas a la 4. Y Y. 0,984. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces ponemos esto por acá. Bueno, vamos a volver a poner los puntos aquí. Habíamos dicho que esto era A. B, C, D y E. Otra cosa que puedo hacer y determinar de una sola vez, por ejemplo, es la ubicación de los puntos más alejados. O sea, lo puedo hacer con B y con D, no hay ningún problema, pero ustedes van a ver que en realidad, entre más alejados estén los puntos, así como primer cálculo, ¿verdad? Es este, A y E. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, ¿cuánto sería YA? ¿Cuánto sería YE? ZA y ZE. Ok, entonces a ver, chicos, entre todos, a ver, ¿cuánto sería YA? YA, recuerden que sería a partir de el centroide, ¿verdad? A ver, jóvenes. Profe, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Cuánto es YA? ¿Cuánto les da YA? Recuerden que YA es la altura que hay del eje neutro, bueno, en este caso del centroide al punto A. Entonces, ¿cuánto sería esta 1.75. altura? 1.75, perfecto. Y menos 1.75. Ahí está la clave. Menos, ¿verdad? Menos. ZA.
Z, ¿eh? Menos 0,75. Exactamente. Esos negativos ahí son importantísimos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos las Y, tenemos los momentos de inercia, los tenemos MZ. Ok, ya tenemos eso ahí. Muy bien. Ahora vamos a calcular, bueno, pongamos la fórmula general. Que dice que el esfuerzo en un punto cualquiera ahí dado, ¿verdad? Es menos MZ. Ya se me fue aquí. Este, a ver, ustedes anotaron ahí, sí. Este era por Y, ¿verdad? Por Y. Esto es por IZ. Más MY por este era Z. Y esto es IY. Ok, esta es la fórmula general. Si mal no me equivoco, ¿verdad? Podemos verificar. Verifiquemos un poquito, nos vamos para atrás. Porque no me quiere retroceder. Me adelanta, no me quiere. Ahí está, retroceder. Ahora sí, ahí está. Menos MZ por Y, ajá. Estamos bien entonces con la fórmula, ¿verdad? Anótense en esta fórmula la del ángulo. Anoten esta formulita por ahí, chicos. Esta es la del ángulo. La tangente de phi es igual a IZ entre IY por tangente de zeta. Apúntense en esta formulita, por favor. Para no regresarnos después otra vez. ¿Listo? ¿Ya la tienen? Listo. Ok, muy bien, gracias. Ok, entonces quedamos por ahí, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es... vamos a calcular el esfuerzo en A. Entonces lo hacemos así. Yo lo hago de esta manera. Para mí es como más... ¿cómo se puede decir? Como más... Para mí es como más práctico. Ay, muchacho, que no me... Ahí está. Para mí es más práctico. Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo en A... Entonces digo, el esfuerzo en A es igual a menos, que es de fórmula, MZ. Ve, y aquí pongo YA. ¿Lo ven? Ahí defino YA. Más MY por ZA. Ok. Ahí les disculpo si escuchan unos zaguates ladrando. Tengo una vecina que tiene como 7 zaguates, ¿vieron? Bien. Aguantá todos escandalosos. Ok, entonces, el esfuerzo en A, menos, este signo menos no lo puedo dejar botado. Ok, MZ. ¿Cuánto nos dio MZ? 1385,6. Muy bien. Libras por pulgada por YA. ¿Cuánto nos da YA? 1,75. Okay. Esto lo dividimos entre IZ. IZ nos dio 5,36. Ok, muy bien. Y a la 4. Más, ¿verdad? Más. MY, voy a correr un poquito esto. Más MY, MY, ¿cuánto era MY? 800. Por ZA, ZA, 0,75. Entre IY. IY. Ok. Vamos a hacer el cálculo.
primero ustedes me van a dar, primero me van a dar este primer resultado. 1385 por 1,75 entre 5,36. ¿Cuánto me da este primer cálculo? 157.37. 157,37. 37. Muy bien, excelente. Diferente. Ok, ¿cuánto te da vos? Menos 452,3. Menos 452,3. Uh-huh. Ok, entonces revisemos. A ver, otro compañero ahí, tal vez, que nos ayude con el cálculo. Pusiste el signo menos, ¿verdad? Menos 1385 por 1,75 entre profe, 5. A mí también me da menos 452,3. Ok, entonces a la compañera que le dio 1000, perdón, a la compañera que le dio 1000, pues de con 1,157. Revisemos, sí, por. Sí. A mí, pero no encuentro el error. Pero no importa, sigue. Yo sigo buscando. Pero si ya corrigió, sí. Es que, digamos, lo tengo bien en la calculadora. Creo que no sé qué le pasa, que me está dando otra cosa. Le vuelve a dar, si pone los mismos datos, le vuelve a dar esto. No, me vuelve a dar el dato erróneo, que era 157.37. Revise la calculadora, a ver. Sí, es que está muy viejita, voy a cambiarla. Ah, ok. Profe, a mí sí me da 157.3. ¿Le da 157? Uh-huh. Bueno, entonces déjeme hacerlo a mí, a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. 1385.6 por 1.75 dividido entre 5.36. Y dice que da 452. Emma, de hecho, yo lo redondearía. A mí me da 452.39. Entonces, este 3 lo podría redondear. Ah, no, profe, pero ya las dos, digamos, la operación con la suma, digamos. Ah, no, perdón. Yo lo que quiero es que primero me den este dato y después me den este dato y calculamos el total. Yo saqué todo. Ah, ya. Ok, entonces, ok, 452, pongamos aquí 4. Ok, este primer resultado da esto. Ahora, más. Ahora este otro, 800, ¿cuánto da esto? 800. Por 0.75 dividido entre 0.984. Ok. Entonces aquí nos dio 600. Bueno, cualquier cosa revisen ustedes. Entonces, a ver, ¿verdad? Ok. Entonces, el primero me da 452, el segundo me da 609. Uno está negativo, ¿verdad? Uno está negativo, hay que tener cuidado ahí, 452. Menos 452.4 más 609.8. Entonces, esto dice que da, ahora sí. No, lo del tabelo de la compañera está bien, porque ella está dando el resultado final. Ahora sí, ¿verdad? Esto es lo que le estaba dando. 157. Sí, profe. Ok, entonces ve. Lo voy a hacer así para que ustedes vean que estos valores van a repetirse. Lo único que van a cambiar son los signos. Ok, entonces tenemos que el esfuerzo en A es de 157,4 PSI. Ok. Si queremos calcular ahora el esfuerzo en E, vamos a hacer lo mismo, solo que ponemos esfuerzo E por E menos MZ por YE, entre YZ más MY por ZE entre YY.
¿Ah? Es exactamente lo mismo. Vamos a plantearlo aquí. Vamos a subir un poquito. Vamos a ver. Esto podemos quitarlo para ir ganando un poquito de espacio. Y voy a llevarme solo el resultado, nada más, el cálculo. Y borramos esto. Ok, ahora pongamos entonces el esfuerzo en E. El esfuerzo en E. Entonces, pongámoslo aquí. Bueno, borremos esto. Borremos esto. Para que vean ustedes cómo los valores van a repetirse. Entonces, el esfuerzo en E va a ser igual menos MZ por YE más MY por ZE entre YY. Okay, aquí vamos a sustituir los valores. Entonces, el esfuerzo en E va a ser igual menos MZ 1385,6 por YE. ¿Dónde está YE? Ahí, YE, YE. Bueno, menos, más bien aquí, por menos 1.75 dividido entre IZ, ¿dónde está IZ? 5.36, ajá, más MY. MY, 800 por ZE, ZE es negativo. Entre 0.984. Ok, nuevamente me van a dar primero este dato y después este otro y después sumamos. Este primero, ¿cuánto nos da? $452,4. Positivo esta vez, ¿verdad? Más 452,4. ¿Y este otro? Menos 609,8. Correcto. Ok, sumamos. ¿Cuánto me daría? Ok, entonces vean. Por eso quería que lo hiciéramos por partes, ¿verdad? 452, 452. 609, 609. Lo que me cambia es el signo, ¿verdad? En uno me da negativo, en el otro me da positivo. En uno, aquí este me da positivo, aquí me da negativo. Ok, entonces tenemos que el esfuerzo en E es igual a menos 157,4 PSI. Muy bien. Ok, borremos por acá. ¿Preguntas hasta por aquí, no? Ok, ahora calculamos phi. Era tangente, ¿verdad? Sí, profe, tangente de phi.
Entonces, tan de phi es igual a i. ¿Aquí cuál era? I. Iz sobre iy. Iz sobre iy. Y aquí la tangente de zeta, ¿verdad? Este zeta tiene que estar medido con respecto a la horizontal. Entonces vamos a poner tangente de phi. Vamos a ver, iz dio 5,36. Iy 984. Y tangente de zeta. Este tangente zeta sería aquí 30 grados, ¿no? Entonces por 30 grados. ¿Cuánto nos daría esto? ¿Cuánto nos daría esto? 5,36 entre 0,94 por tangente 30, ¿cuánto me da? ¿3,14? Ok, excelente. Y bueno, aquí ponemos 3,14. ¿Y la inversa? Inversa, tangente inversa. ¿En aquí entonces cuánto me da? 72,3. Ok, entonces sería así. De la horizontal para allá, ¿verdad? Aquí tendríamos el eje neutro. Ok, eso sería. Vamos a compararlo con la solución. Bueno, pero podemos, bueno, no importa, dejémoslo así. Bueno, aquí está, bueno, este está montado, ¿verdad? Aquí tenemos 1386, 800. Bueno, nosotros trabajamos tal vez con una cifra más, ¿verdad? 5,36, 0,8, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Vea, aquí calcularon los esfuerzos por aparte. Mil. ¿Qué dice aquí? 1062. ¿Por qué sumar? Aquí algo raro. Vean que los valores nos dan igual, ¿vean? ¿Lo ven ustedes? El valor me da 452 y 609. Pero profe, el punto A lo están agarrando como la esquina inferior izquierda. Ok, volvemos todo, entonces hagamos una cosa. Bueno, tengan los datos ahí, vamos a ver. Es para ver. No, hagamos una cosa. Cojamos los datos de nosotros. Los datos de nosotros son estos. Aquí. Y borremos lo demás. Para ver qué fue lo que hicieron ellos. Ah, ellos pusieron A, B. Ah, ya. Ellos cogieron los puntos más alejados, más bien, de la dirección del momento flector. O sea, ellos cogieron los puntos más alejados. Ya sé. Ya vi. Ellos lo que hicieron fue esto. Vamos a ver.
Tiremos una línea. Ok, ellos más bien lo que hicieron fue extender la dirección del momento flector. ¿Yo por qué lo hice con el plano? No, si yo lo hice con el plano, ¿no era con el plano? Sí, bueno. Ellos cogieron los puntos más alejados, pero con respecto a la dirección del momento flector, sí. Entonces era, más bien era el punto E. Bueno, en este caso ellos cogieron estos puntos acá. Sí, aquí el error mío fue haber extendido, haber cogido los puntos a partir del plano. Ok, entonces a partir del plano no. Entonces lo que vamos, bueno, si ustedes ven, los cálculos van a ser muy, muy similares. Es como les decía, nosotros pudimos haber cogido punto por punto, o sea, haber calculado el esfuerzo en A, en B, en D y en E, y haber escogido el más alto. Entonces, por simplificación, yo les dije que cogiéramos los puntos más alejados del plano, pero más bien es al revés. Escoger los puntos más alejados, pero de acuerdo a la línea de acción del momento flector. ¿Me entienden? Sí. Y vean qué interesante. Si nosotros hacemos eso, vean que siempre vamos a tener los mismos valores. 452 y 609. Siempre vamos a tener los mismos valores. Lo que me haría es que en uno sumarían y nosotros restarían. ¿Verdad? Entonces, sí, si nosotros los hacemos para este punto, nos daría un valor diferente y en este otro me daría otro valor diferente. Pero igual, en uno sumarían y en otro restarían. En uno serían los dos negativos y en otro serían los dos positivos. Sí, entonces sí, 1062. Tiene razón. El esfuerzo máximo sería 1062 y ocurriría en E y en A. Bueno, nosotros habíamos puesto A, B, D, E. Entonces sería en D y en B, según el cálculo de nosotros. Ok, ¿sí me entendieron? Sí, perdón, dime. Sí, es que eso era lo que le iba a preguntar. Entonces, digamos, nuestro error fue que nosotros lo tomamos la distancia desde el plano. Correcto. Y era desde la línea de acción del momento. Correcto. Okay. Vamos, voy a devolverme. Ok, aquí. Sí, aquí el error mío. Aquí el error fue que yo les dije que extendiéramos la línea del plano y calcular los puntos más alejados. Nosotros hicimos esto, ¿verdad? Calcular los puntos más alejados a partir del plano y no es a partir del plano, es a partir de la línea de acción del momento flector. Entonces, más bien, lo que debimos haber hecho fue haber extendido la línea de acción de la línea, o sea, extender la línea de acción del momento flector y calcular los puntos más alejados. Entonces, más bien era este punto y este otro. ¿Lo ven? Sí, más bien era como los puntos más alejados. Ok, ahora sí. Vamos a hacer nuestro análisis que yo les decía, es un análisis a ver qué tanto me cierra con lo que yo obtuve. Vamos a hacer el análisis, pero vamos a devolverme. Ok. ¿Cuál agarro? Este aquí. Muy bien. Vamos a ver. Nosotros hicimos un análisis numérico. Ahora vamos a hacer un análisis
analítico, por decirlo así, sin hacer ningún solo cálculo. Simplemente vamos a analizar los resultados que obtuvimos. Esto lo debí haber hecho desde un principio. Era más fácil si lo hubiéramos hecho desde un principio. Y sí, era con respecto a esta línea. Sí, yo no sé por qué. No sé por qué me equivoqué. Ok, entonces vean qué sencillo. Todos se acuerdan de, ¿cómo se llama? Todos se acuerdan de la regla de la mano derecha. A ver, jóvenes. Sí, profe. Ok, entonces más bien el análisis analítico que nosotros debimos de haber hecho, creo, primero fue haber hecho esto. Ahí lo que tengo es la dirección del momento flector. Entonces, apliquen la regla a la mano derecha con todo y dirección en ese punto. Con todo y dirección. ¿Cierto? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a solo analizar. Solo vamos a analizar sin necesidad de hacer ningún cálculo. Este punto que está aquí, nosotros lo llamamos, creo que fue A, ¿verdad? Este punto que está aquí, A, ¿estaría en tensión o estaría en compresión? Compresión. Correcto. Muy bien. Y este punto que está acá está a una altura, ¿verdad? Bueno, a una, digamos, a una distancia del momento flector. Este otro punto que está acá lo llamamos B. Nosotros creo que fue que lo llamamos B. ¿Cierto? Lo llamamos B. ¿Este punto B estaría en tensión o estaría en compresión? Regla la mano derecha. Compresión también. Estaría en compresión. Muy bien. Y está un poquito más alejado que el punto A, ¿verdad? Entonces, al estar un poquito más alejado del punto A, sí, la magnitud tenía que aumentar. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a coger A, B, C, D. Vamos a coger el punto D. Solo estamos analizando, ¿verdad? Este punto D, por el efecto del momento flector o del par, ¿estaría en tensión o en compresión? Tensión. Muy bien. A, B, C, D, E. ¿Y el punto E? Igual en tensión. En tensión. Ok, entonces vean que los valores que yo obtuve al final, ¿verdad? Ya sumando, ¿verdad? D me tuvo que haber dado en tensión, E me tuvo que haber dado en tensión, A y B me tuvo que haber dado en compresión. Ahora, este punto, el punto D, está más alejado que el punto E. Entonces, el punto D tiene que ser mayor al punto E. Y el punto B tiene que ser mayor al punto A. Sí, aquí el error fue haber considerado el plano. Era más bien al revés, era coger la dirección del momento. Sí, sí. Perdón, chicos, ahí yo los... No sé si me entienden la corrección que hay que hacer, ¿verdad? Es con respecto a la línea de acción del momento flector. Entonces, nada más era de escoger, más bien, el punto B y escoger el punto D y calcular YB. YD. ZB y ZE. Ok, más bien con estos puntos es que nosotros íbamos a calcular el esfuerzo máximo. Nosotros calculamos solo en dos puntos, en A y en E, y resultaron que no eran los máximos, eran otros puntos, ¿verdad? Pero igual, el análisis es muy similar. Lo pueden hacer, después pueden
repasarlo. ¿Preguntas? Ok, entonces, y el ángulo, sí nos va a dar igual, ¿verdad? El ángulo no dependía, el ángulo nada más dependía que era con respecto al horizontal. Ok, entonces el ángulo sí nos dio igual. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a seguir. En realidad falta poco para esta partecita. Vamos a ver carga axial excéntrica, pero para carga con una carga aplicada. Es exactamente el mismo caso que tenemos nosotros anteriormente, solo que ya no por un momento flector que estamos aplicando, sino por una carga excéntrica que estamos aplicando. Y es, el concepto es exactamente, perdón, el concepto es exactamente el mismo. El análisis es exactamente igual, solo que le agregamos el efecto de una carga axial. Entonces, vean qué interesante. Yo aquí ya no tengo una carga, un momento flector, sino que tengo una carga. Entonces, vean, yo tengo esta carga. No está aplicada en el centroide. Pero esta carga, ¿qué tiende a generar sobre la superficie? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esta carga aplicada en este punto produce tensión o compresión? Tensión. Muy bien, produce tensión. Excelente. Entonces yo podría decir que esta carga en toda la sección transversal produce tensión. Correcto. Pero como la carga no está aplicada en el centroide, vea lo que pasa. Esta carga, por esta distancia Z, ¿qué me va a producir? ¿Un momento en qué dirección? Vea, esta fuerza por esta distancia. Regla la mano derecha. Produce un momento en Y. ¿Ok? Entonces ya, este momento en Y produce tensión en esta parte izquierda y compresión en esta parte derecha. O sea, produce tensión en Z positivo y produce compresión en Z negativo. Ahora vea qué interesante. Esta fuerza P por esta altura, okay, regla la mano derecha, ¿qué me está produciendo? Un momento, ¿en qué dirección? ¿Lo ven? Regla la mano derecha. Produce un momento en Z. Ese momento en Z produce tensión en la parte inferior y compresión en la parte superior. Entonces yo puedo trabajar una carga axial excéntrica, la trabajo, ¿ok? La trabajo así, como la carga axial produce un esfuerzo axial, ¿verdad? Más flexión asimétrica. Esto que vimos nosotros, MZ por Y entre IZ, ¿verdad? MY por Z entre IY, es lo que vimos anteriormente. Solo que le estamos agregando la carga axial. ¿Lo ve? Es exactamente lo mismo, solo que con una carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Es prácticamente coger esta carga axial que tenemos, la aplicamos en el centroide. ¿Lo ven? La aplicamos aquí en el centroide y trasladamos, concepto de mecánica 1, trasladamos el efecto de un momento flector en Y aplicado en el centroide y un momento flector en C, ¿verdad? Sobre el eje Z aplicado en el centroide, ¿verdad? Entonces tenemos la carga axial, la trasladamos al centroide, entonces produce tensión en toda la sección transversal. Aquí está, tensión. Trasladamos un momento, ¿verdad? Que pase por C. Un momento en Y, ¿ok? ¿Lo ven? Aquí un momento en Y. Y trasladamos un momento en Z que pasa por el centroide, entonces tenemos otro momento en Z. Entonces, si lo quieren ver, este MY y este MZ es flexión asimétrica.
más esfuerzo axial. El eje neutro. Aquí el eje neutro se calcula muy sencillo. Recuerden que todos los esfuerzos que se producen en el eje neutro es igual a cero. Entonces aquí igualamos a cero. Entonces despejamos. El eje neutro es cuánto coincide. Perdón. Perdón, chicos, me salí. Ok, entonces, el eje neutro ocurre cuando yo igualo, igualo a cero, ¿verdad? Y despejo esto. Esto lo paso al otro lado. Entonces, yo aquí encuentro, digamos, la ubicación del eje neutro. Cuando esto es igual a cero. Okay, entonces, ahí yo tengo que resolver la ecuación. Ok. Yo creo que con esto ya terminaríamos. ¿Preguntas, chicos? Ok, terminemos acá entonces.